en el tercer bloque sobre ruedas y vamos a comenzar a descubrir el interior del Focus Titanio. La apertura del baúl con comando a distancia. Muy fácil la apertura. Tenemos un buen lugar para poder meter cosas en nuestro baúl. Protector de plástico para no rayar carrocería. Un baúl muy amplio, como dije. Por debajo de esta tapa tenemos la quinta rueda. Y también tenemos la posibilidad de rebatir la segunda plaza de este sedán para ganar un espacio mayor. Cosa que te vamos a mostrar cuánto espacio gana el Ford Focus rebatiendo esto. Bueno, ¿qué encontramos en el panel de la segunda plaza? Combina dos materiales, cuero y plástico, con dos colores, en este caso gris y negro, con costuras en cuero, sobre el cuero en color blanco. Apertura con palanca en cromado. Aquí tiene el selector para bajar el vidrio. Un parlante del equipo de sonido. Por dentro, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en la segunda plaza? Nuevamente cuero con las mismas costuras de blanco que encontramos detalles en las puertas. En el centro, si viajan dos personas, tenemos un apoyabrazo que levantamos esta tapa y tenemos un portaobjeto plano y lugar para poder llevar dos vasos o botellas. Tres personas van a viajar con muy buena comodidad y con todos los elementos de seguridad. En la puerta delantera, ¿qué encontramos? Mismos materiales que en la trasera, pero el fabricante le agrega un tweeter en este sector, parlante de equipo de sonido, y acá cuatro selectores para subir o bajar eléctricamente los vidrios y para poder regular espejos eléctricamente. Traba de espejos, por debajo un portaobjeto para poder llevar papeles. Antes de meterme y seguir con la prueba de manejo, hacemos un parate y volvemos con Walter, que nos está esperando a bordo del Audi A6. ¿Cuál fue el primer auto que compraste con plata de fútbol? El primer auto fue un Peugeot 206 CC con el techito. Yo lo quería más que a mi mamá, o sea, no sabía cómo lo cuidaba, como loco. Y lo usé 6 meses porque después me fui de vuelta y ya no. Estuve 5 años afuera y no lo usé más porque después lo vendí. ¿Y cuál fue tu primera salida internacional? ¿A dónde te fuiste por primera vez? Yo me fui con 17 años. Me fui a jugar a San Martín de Tucumán, en Argentina. De San Martín de Tucumán me vine a Uruguay. Sí. Estuve 6 meses y de ahí me fui a México. Estuve un año a los Tecos de Guadalajara. Guadalajara, bien. ¿Y te dio un auto ahí? Una experiencia muy linda. ¿Te daban auto? Sí, ¿no? Ahí sí, me dieron el Chrysler. ¿De Dodge es? No. ¿Sí? Creo que sí. Que es una camionetita. Sí. Me dieron el club, estaba hermosa. ¿Y de ahí de México? De México me fui a España. Al Jerez de la Frontera. Ahí auto tenía el Audi TT, que también me lo dio el club. Sí. Cuando terminó el torneo en España, me fui a Uruguay y yo siempre tengo ahí un preparado físico que es el que me entrena en las vacaciones. Y entrenando, me lastimé la pierna jugando al fútbol, tenis, en la canchita, viste, tiene unas barras de acero que era la que tenía en la red y me corté la pierna, me dieron 12 puntos. Y yo se me había terminado el contrato en España y no tenía equipo, digamos. Y ahí River de Uruguay me dijeron, vení a recuperarte acá. Si queda bien, te hacemos contrato. Ah, porque era jodido el... Sí, casi quedó rengo, digamos. ¿Sí? Dos en sí, me cortó el músculo, todo. Y por suerte quedé bien. Me hacen contrato 6 meses. Y en esos 6 meses, la verdad que también tuve la suerte de andar muy bien. Y de ahí me fui a Inglaterra. Oh. Al West Ham United. A Londres. Buen salto. Sí. ¿Y ahí qué tenías? Y ahí tenía un BM 330 Sport. ¿Y después de Inglaterra? De Inglaterra me fui a Italia, a Brescia. En Italia tenía el Serie 1, el 118. De Italia a Rumania. ¡Oh! Sí. Ahí ya matamos la cruz. Ahí matamos, ya, matamos la nota. Sí, la ciudad de... No, ¿qué pasó ahí? El club se llamaba Universidad de Craiova. ¿Y los carros? Y los autos bien, barato. Lo único que ahí yo no tenía auto, porque me salía a ir a entrenar. Yo entrenaba, no sé, para tener una idea, de La Olla, ¿viste? Acá del Estadio Cerro, al Yacht, por ejemplo, ¿viste? Y me salía a 1 euro. ¿1 euro? 1 euro. ¿Una propina? 1 euro.
Entonces. Claro, que maneje vos. Y llegamos, claro. ¿Y el nivel de vehículos bueno así? Bueno, digamos, bueno, ¿sí? Bueno, sí, bueno, bueno. Bueno, bueno, o sea, porque se ahí. ¿Se ven marcas premium y todo eso? Todo, ¿no? Todo, sí, todo, primera línea. Bueno, ya estamos sentados en el Focus Titanio. ¿Qué encontramos? Todo lo referente a regulación del asiento y el volante en forma eléctrica. Volante regulable en altura y en profundidad, por supuesto. En la parte izquierda encontramos salida del aire acondicionado. Todo lo referente a luces en este sector y un portaobjeto por debajo. Llegamos al tablero. A la izquierda cuenta revoluciones, a la derecha velocímetro. Todo esto con una esfera en color naranja que de noche lo deja muy llamativo. Por encima tenemos sensor de temperatura y tanque de combustible. Por debajo una pequeña computadora de a bordo con datos más que interesantes. Vamos hacia atrás y tenemos todo lo referente acá, los comandos en mano, limpia parabrisas, lo que es derecha, a la izquierda todo lo que es señalero y también menú de la computadora de a bordo. Aquí tenemos para poder regular todo lo referente a velocidad crucero del vehículo, que ya lo trae de serie este Focus Titanio. Un volante de tamaño mediano con detalles nuevamente en cromado, como el tablero, como en las puertas. Y aquí tenemos todos los comandos, tanto a la izquierda como a la derecha, para directamente poder manejar el equipo de sonido o cualquier elemento también de la computadora central. Vamos a la consola central. Llegamos a la consola central, encontramos dos salidas del aire acondicionado, baliza en el centro, equipo de sonido, también con detalles en cromado, como por ejemplo este perfil, muy pero muy bonito dejan estos detalles. Llegamos abajo y aquí encontramos el aire acondicionado digital bizona, podemos manejar la temperatura, el de la derecha puede ponerlo a 18, yo lo puedo poner a 16, sin ningún problema. Vamos hacia abajo, pulsamos aquí, tenemos un portaobjeto con el encendedor correspondiente. Vamos a la caja de cambio automática y secuencial de 5 velocidades, una palanca de tamaño mediano en un buen lugar, muy cómodo. Llegamos a el encendido, start stop, con llave testimonial, la podemos tener, como en este caso la tengo en el bolsillo. De acá apretamos una vez el freno, la tecla, y se enciende el vehículo, y con la misma tecla apagamos el vehículo. Portaobjeto en este sector, freno de mano con detalle de capuchón encromado, y tenemos este apoyabrazo para las dos personas que viajen en la parte delantera, que al levantarlo tenemos aquí adentro un toma de 12 volt, puerto de USB y para nuestro auxiliar, y el lugar para poder llevar nuestro iPad ya enganchado en ese sector. A la derecha, para poder llevar nuestros papeles, cuarta salida del aire acondicionado, el otro iBag que les había mencionado, espejo tradicional, dos parasoles con los correspondientes espejos y luces para cada uno de los sectores, son removibles por supuesto, y en este sector llegamos a todo lo referente a luces delanteras y también luces individuales. Y por último tenemos aquí el micrófono para poder atender una llamada mediante Bluetooth. Acá vamos a poder hablar sin problema, sin perder de vista la ruta. Y la tecla para la apertura del techo solar. Vamos a encender el vehículo para ponerlo en funcionamiento. De esta forma lo abrimos. De esta forma lo cerramos y tenemos el cobertor correspondiente. Sí, para cubrirnos del sol fuerte que tenemos aquí en Paraguay. Bueno, te mostramos todo el interior, todo el confort que trae ya de serie este Ford Focus Titanio. Tenemos que ir a una brevísima pausa. No te muevas de ahí, en el próximo bloque ya salimos a probar y te mostramos cómo funciona este vehículo de la marca, el óvalo Ford.